Bienvenido a esta meditación. Colócate en un lugar lo más cómodo posible y cierra tus ojos. Siente cómo los pies se relajan. Estira los dedos. Siente cómo una luz sube desde los pies hacia arriba, pasando por los tobillos, que sientes cada vez más y más relajados, llegando a las rodillas, que cada vez pesan más y se relajan más, pasando a través de los muslos, que se destensan, y llegando a las caderas, y sientes cómo se aflojan, encontrando alivio. Después, sientes cómo esa luz sigue subiendo hacia arriba, recorriendo todo el torso, llegando al pecho y a los hombros, que sientes cada vez más pesados y más relajados, los sueltas, sientes cómo se distensionan, cómo se aflojan. Sueltas los brazos, cada vez están más pesados, más desahogados, los liberas de toda tensión que puedan tener. Y de nuevo, notas cómo esta luz sube hacia arriba y recorre todo tu cuello, dejándolo muy desahogado, muy relajado. Sientes mucha paz mientras esa luz sigue subiendo y recorre toda tu cabeza. En esta meditación vas a liberar la envidia que sientes en estos momentos hacia alguien o que has sentido en algún momento, haciendo consciente que es un sentimiento de baja vibración que no ayuda a tu paz mental. Con la envidia bloqueas tu propio bienestar emocional y la energía de tu propia felicidad. En este momento sientes ese dolor que te ha generado la envidia que has sentido y haces consciente el daño que te haces a ti mismo y al resto de personas que te rodean cuando alimentas este sentimiento. Ahora eres capaz de liberar esa envidia para dejar paso a sentimientos que sí benefician a tu energía. Suelta esa envidia y déjala ir. Ya no te pertenece y ya ha cumplido su función. Recuerda que todos somos uno y que alegrarte por el bien ajeno es atraer el bien a tu vida, porque debido a la ley de atracción, aquella vibración que emitimos es la que recibimos. Has de aprender y ser capaz de desearle la felicidad a tu prójimo, porque solo así podrás alcanzar paz interior y tener bienestar en tu vida. Solo de esta manera atraerás tu propia felicidad. Si alimentas la envidia, al emitir esa vibración, la vida te devolverá más situaciones para tener envidia. Es decir, que le vaya bien a los demás y a ti no. Pero recuerda que el universo es abundante y tiene para todos. Lo único que te separa de lo que necesitas eres tú. Sin embargo, si aprendes a agradecer aquello bueno que le pasa a los demás y emites una vibración positiva, es el primer paso para atraer también cosas buenas a tu vida. Así como vibras, atraes. Y ahora repite conmigo estas afirmaciones. Soy consciente de que todo lo que le deseo a los demás
lo deseo para mí mismo. Desde hoy, alejo la envidia de mi vida y cambio este sentimiento por admiración. Desde hoy, dejo entrar la alegría, la esperanza, el bienestar y la paz interior, y soy capaz de alegrarme por el bien ajeno. Mi vida mejora de forma considerable con esta nueva vibración que emito. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sientes como una luz azul turquesa entra desde la coronilla hacia abajo y se reparte por tu cuerpo, empezando por la cabeza, por los hombros, por el torso, por las caderas, las piernas, las rodillas, los tobillos y los pies, renovando toda la energía de tu cuerpo. Ahora sientes mucha paz, mucha esperanza y agradeces cada momento, cada situación que vivas, todo lo que tengan los demás. Les admiras, les amas, lo que vemos en el otro lo tenemos en nosotros mismos. Hacemos un esfuerzo por encontrar todo lo positivo que tienen los demás y agradecemos que así sea, porque es lo que vamos a atraer para nosotros. Y ya puedes empezar a mover el cuerpo poco a poco. Y en esta cuenta atrás ya puedes abrir los ojos. 3, 2, 1. Muchísimas gracias por realizar esta meditación, por cambiar la vibración de la envidia por admiración y ser una persona cada vez más consciente de que todos somos uno, porque así mejoramos el mundo.